¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy su amiga favorita, Lizbeth Rodríguez. Bienvenidos a un nuevo episodio de Infieles. Estoy muy emocionada porque nos encontramos en el centro de Coyoacán, donde las parejitas abundan y la infidelidad, por desgracia, también. Así que suscríbase a este canal y active la campanita de las notificaciones para que no se pierda ningún rostro de ningún maldito infiel. ¡Vamos a verlos! ¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué andan haciendo aquí tan guapos? Dicen que nada más los enamorados vienen a mirar al parque, ¿será cierto? Sí, más a sí. Ay, sí, ¿verdad? Como que tiene magia. Es muy céntrico y muy padre. ¿Y más que gente? ¿Cómo céntrico? No me vas a decir que se citan aquí en vez de que él vaya por ti a tu casa como un caballero. Ah, mi niña. Sí. No, es que fui por ella y hay que... Ella está diciendo que no fuiste por ella. Sin comentarios. Ah, ¿fuiste? Que no. Oh, sí. No fuiste. No fue. No fuiste, no. No, no, que sí fui. Ya empezamos con las mentiras. Es que luego así son las personas. Quieren quedar bien con la cámara. Sí. Qué bárbaro. Sí, no, me lo... Fui con ella. Yo soy la única que quiero quedar bien con ella. ¿Y cómo se llaman? Anaí. ¿Uriel? Sí. Ay, pues mucho gusto, yo me llamo Lizeth. Y pues bueno, yo ando ofreciendo 500 pesos a cada uno a cambio de que intente empezar la prueba de la fidelidad. ¿Qué opinan? Perfecto. Muy interesante. ¿Sí? Yo sí me arriesgo. Sí le entro. Perfecto. Ah, sí, me gusta. Son muy aventados los dos. ¿Qué signos son? Capricornio. ¿Y qué tal? ¿Lo recomiendan? Pues es más que nada, depende de cómo te lleves con la persona, no tanto el signo que eres. No, bueno, pero es que al final del día sí hay cierta característica de repente en la personalidad de la otra persona que sí viene muy ligado a su signo, a qué mes nació, o sea, claro. Si hay cosas implícitas. Claro, o sea, a lo mejor tú dices, no tiene nada que ver con el signo, es su personalidad. Pero bueno, a lo mejor su personalidad sí es un poco afectada por la luna, por el mar, y luego es mujer, la menstruación, el ciclo. Eso explica muchas cosas. Acuérdate que las mujeres estamos regidas por un ciclo, o sea, que es mucho más complejo que... Ay, es que... Y yo soy más linda, los hombres son más feos. Yo también estoy pensando eso. Gracias. Gracias. Te digo horrible. Sí. Oigan, y entonces, ¿qué? Virgo y Capricornio, ¿con quién comenzamos para mostrar la fidelidad? Conmigo. Sí, muy bien, amiga. Me da mucho gusto que seas tan bonita. Oye, qué padres son tus zapatos, ¿eh? Me encantan. Gracias. Ay, queja. Ok, pero desbloqueado. Ay, caposita. O sea, hello. Ok, muy bien. Vamos a ver. Uy, qué nervios. Ay, ¿cuánto llevan de relación? Un año, 7 meses. ¿Viven juntos o solamente son novios? No, ya vivimos juntos. Estamos casados. Claro. Sí. ¿Casados? Casados. Poquito, pero estamos casados. ¿Y cómo que poquito? Sí, llevamos poquito tiempo. Ah, yo dije, no, vamos a estar poquito casados. Pues eso, ¿qué significa? Poquito. No se casó entera. No vayas a ver los packs de mi amiga, ¿eh? Ya te vi. El otro talla un ojo al gato y otro al garabato. Así, bien así. Ok, vamos a... ¡Ay! Eres de la acosadora que va a la playa y le toma fotos a los chicos guapos. Ah, claro. ¿Quién es este? Ah, es un amigo. ¿Amigo de dónde? De la casa. ¿Y para que sea un amigo tuyo? ¿Cómo se ve la casa? Bueno, de mi casa, por donde vivo, es conocido. ¡Ah, es tu vecino! ¡Ah, eres de las vecinas! Se me bloqueó. Ah, no, ya. Bro. Eres de las vecinas que va y pide una tacita de azúcar. Ándale, sí. ¿Y tú qué opinas de que voy a pedir azúcar a otro rancho? Interesada. Como que no estuviera bien atendida en su casa porque vive contigo y va con el vecino. Bueno, eso era antes que iba. Antes de que pues la foto juntos. No se ve muy anterior, que digamos. Ah, caray. De veras, son las fotos recientes. Vamos a irnos a los recuerdos ahora sí. Bien. Momentos únicos de la semana. Vamos a ver si sale una foto contigo. A ver si eres único o no. ¿Qué hecho? ¿Qué pasó? No lo eres. No está. Es que hay otro hombre que ocupa su lugar también. Pero ese hombre tiene 9 años. Ah, sí, es su hijo. Ese es su niño. Mi bebé hermoso. ¿Y cómo te cae? Pues la verdad bien, es la verdad bien. Mal, no me va a decir el otro. No, bueno, yo pienso. No, para nada. Se presta mucho para jugar conmigo, es muy atento el niño. Y bueno, ¿y si no hubiera sido un niño increíble y atento y amable? Si hubiera sido el típico niño, pues rebelde, con déficit de atención, con problemas en la escuela. No lo quisiera, seguro. Seguro y seguro. No te creas, me acoplo rápido a los niños, la verdad. No lea la letra pequeña, por eso me gustas, por rebelde.
Ok. Oigan, ¿y cuál dirían ustedes que es la clave para enamorarse todos los días? La confianza y el platicar las cosas. La comunicación más exacto. Que nada. Para mí es la comunicación más el principal. Pero, ¿y cuándo te comunicas? ¿Cuando el otro está enojado o cuando ya se le pasó? No, siempre cuando estamos tranquilos. Enojados sí. No, porque la podemos regar. Podemos decir una palabra que no que la ofendería más de lo que... Claro, por supuesto. Sí. Ok, Mauricio. ¿Quién es Mauricio? Mauricio es un conocido de la casa. ¿Por qué le dices guapo? Ah, pues es que es mi amigo. Y no veo nada de malo. A ver, juzguen ustedes, querido público conocedor. Hola, guapo. Desde que te conocí, no se me olvida ni se me olvidará esta hermosa fecha tan guapo. Importante. ¿Quién pues es ese? No veo nada de malo, ¿eh? Nunca me habías hablado de él, amor. Pues porque tiene más tiempo de que te conozco a ti. No te enojes conmigo por volverte a ver. Seré muy paciente, te lo prometo. Pues sí, lindos porque... sueños. Pues porque son amigos. No veo nada de malo. Amigos. No. Soy una persona inteligente. Si necesitas de una persona confiable, aquí estoy. Pues fue para pedir ahí un trabajo. ¡Qué mentirosa! ¡Si no, es el mío! ¡Ay, sí, ay, pero él trabaja! Y yo le estaba pidiendo trabajo de tu secretaria. ¿Querías cumplir la fantasía de ser la secretaria y...? No, pero todo tranquilo. Desde que lo conozco a él, todo tranquilo, la verdad. Usuario de Instagram. Viendo, me deja mucho que desear. No sé por qué tu actitud conmigo. Me duele tu indiferencia. Sé que no te lo tengo que decir porque no es bueno. Ojalá me equivoque, pero el que me eches de habladas no te hace mejor persona. Okay. Era un amigo y por eso le dejé de hablar. Porque creo que todos merecemos un respeto y siendo su amiga, yo no iba a permitirlo. ¿Y lo bloqueaste? Claro, por supuesto. Rotundamente. Bien, así debe de ser. Bien. Becky, ¿quién es Becky? Son amigas. ¿Y por qué te felicitó? Porque eso salí en una actuación de mi hijo en la escuela. ¡Ay, qué padre! Ok, ya casi terminamos. Si descubriéramos que es infiel, ¿la perdonas o la dejas? La verdad, la dejo. En ese momento la dejo. No me interesa nada porque no, me duele mucho que me pongan los cuernos. Sin problema. Sin problema. ¿Y quién se queda con la casa? Pues soy incapaz de dejársela. Yo. Tú. Sin ningún problema. Aunque ella sea infiel. Sí. Primero mi dignidad. ¿Qué? ¿Quién es Quique? Es un amigo que arregla carros en la casa. O sea, tú te hablas con el de la leche, con el de la abarrotes, o sea, con todos. Con el de los aguacates, el que prende el boiler. No, el boiler lo prende él. ¿Quién lo apaga? Yo. No se me tiró de que en ocasiones yo también lo apago, yo ¿eh? Yo lo apago. Yo en ocasiones también lo apago. Ya ves que no nada más recibe, que también da. Bueno. Bueno. Archie, ¿quién es Archie? Ay. Porque lo tienes con corazón rojo. Sí, es mi mejor amigo de toda la vida. Y es al que ¿sí? le cuento muchas cosas. Del chino que me hablas. Oye, cuando habla de la desgracia de tu esposo, ¿cuál es? ¿Ya no se le para o qué? ¿Qué pasó? Aquí pues, dice, sí, claro. La desgracia de tu esposo. Es que me está picando el tape de aquí. Oye, ¿qué pasó, amor? Si es. Archie es mi mejor amigo. Pero tengo que pedir, que tengo que confiar en alguien. Sí, pero ¿por qué no puedo, un hombre? No puedo. Porque es mi amigo de toda la vida. Es mi amigo, desde antes que conociera sí, a Johnny, lo conozco a él y a ti. Pero o sea que si él te dice que escojas entre uno de los dos, ¿a quién escoges? A mi amigo, obviamente. Ah, pues entonces quédate con tu amigo, no hay ninguna pero bronca. Pero es mi amigo de toda la vida. Pensé que en realidad era serio pues nosotros, somos que me amas. Esposos, pero veo que no. ¿Por qué le cuentas nuestra corazón, intimidad? Te espero la hora que quieras venir a verme. Siempre estoy sola. Ya voy, bebé. Siempre estoy sola. ¿Y para qué lo vas a esperar? ¿Cómo lo vas a esperar? Pues para que vaya a la casa y que le pueda platicar mis cosas, que vivo contigo, claro. Lo malo. Y yo tan fogosa, amigo hermoso, tenemos que vernos. ¿Y por qué te andas haciendo promoción? No, porque él, yo siempre hablo con él. ¿Cómo que te vendes o qué onda? No me estoy vendiendo, respétame. ¿Cómo que no? Ahí dice que fogosa. No, respétame, porque él es mi mejor amigo. Sí, pero un amigo no se le pone claro, eso. Claro que sí. Si tienes confianza en un amigo, por supuesto. Si yo le dijera a una amiga, ¿qué? Sería tu problema, no el mío. ¿Me dejarías? Hice el amor con Uriel y me sentí incómoda. Me puso en... Claro. Rara.
por que supuesto. No me gustó. Claro. ¿Y por qué le tienes que decir que cómo te pongas? Y al final, mi amigo. Y él me respeta. Él llorando con la almohada encima para que no se diera cuenta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo confío en él. ¿Otra vez no se le paró? Muchísimo, antes de conocerte a ti. Nuestras intimidades son nuestras intimidades. ¿Por qué se tiene que enterar un naco? Pero ya lo has intentado con Viagra o con el naco. Es que estoy mintiendo. Claro que no, no estoy mintiendo. Lo que pasa es que ella anda más que nada en busca de una más grande. ¿Qué te pasa? Respétame. 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 Soy tu esposa y me respetas. Oye, también no pongas esas mamadas. Es mi amigo. Oye, ¿qué te pasa? No seas vulgar conmigo. Sí, soy una dama y tu esposa. Pero tú primero iniciaste con la vulgaridad. ¿Qué te importa? No, claro que no. Sí, pues ¿en qué momento te ha faltado el respeto? Ahí diciéndole que no se me para. Es mi amigo. Es mi amigo de toda la vida. Y mucho antes de conocerte a ti lo conozco a él. Sí, mi amor, conmigo sí, no. Conmigo no. Conmigo no. ¿Ya? Sí. A ver, que se te para, a ver si es cierto. A ver. ¿En serio? A ver. A ver. Naco. Delante de la gente no seas naco, Uriel, por favor. Vulgar. Ok, amiga, hacemos entrega de tu celular y también de tus 500 pesos. ¡Un aplauso, es bien! Porque todos vimos que tenía ahí el mensaje con el Archie. Además, a ti no te tenía registrado con corazón. Y al Archie, sí. Es mi amigo de toda la vida. Y es un amor más limpio que el que él sienta por mí. ¡Ah, caray! ¿Y toda la fidelidad que juraste cuando nos casamos, qué? Yo te he sido fiel. Yo sí fiel, te he sido fiel. Aquí está la prueba. ¡Ay, amor! Oh, por pasas. Dios, Uriel. Un corazón no significa claro nada. Que sí. Ay, amiga, un corazón significa todo. Pero hay tipos de amor y es un amor filial, un amor de amistad. ¿Qué significa rojo. Filial, mentirosa? Filial hacia la madre, hacia el padre, hacia los hijos. Nah. Y okay. De amistad. Tu celular. A ver, déjame ver si lo traigo. Ay, hazte ahora. ¡Saca el celular! Ajá. ¡Saca el celular! ¡Saca el celular! Desbloqueado. Desbloquealo. Ya le dio miedo. Obvio. No, yo tengo miedo. Veamos. Ok, me voy a pasar por acá para que me rinda las debidas explicaciones. ¿Tú cuántos tienes? No, hazte para acá porque luego pueden salir fotos aquí que tú no puedes ver. ¿Así por qué? ¿Sí? Yo tengo que... Muy bien. Gracias, perdón, ya crecerás. Y te voy a buscar. Me junté demasiado con Lili esta semana. Perdón. Ok, vamos a ver las... Es que también tú ya dirás, tapas todo el chisme. Así no se puede. Ni que este contenido fuera para verlo en la casa. Ok. Ay, te ríes. Pues qué lindo. Qué lindo, ¿verdad? No, nomás. Es que también en la casa lo puedo ver, ¿no? ¿Qué? Ay, no encuentro las fotos. A ver, busca las fotos. ¿Dónde las escondiste? No, ¿qué? Ay. ¿Qué pasó, no? ¿Qué? Ay, sí, ya me había metido aquí. Me las vi. ¿Qué traes ahí? ¿Qué traes ahí? Amiga, no mira el tatuaje que te hiciste. Bien. ¿Cómo que nada? No traigo nada. Amiga, ¿tienes un tatuaje en la espalda? No tengo ningún tatuaje. ¿Cuál tatuaje? ¿Quién tiene tatuaje? No sé. ¿Quién tiene tatuaje? No sé. ¿Quién es esa, Uriel? Esa no la recuerdo. ¿Esa no la recuerda? Espérate, la he de haber descargado de algún sitio. ¿Ves esa basura? ¿Esa basura la traes en el teléfono? Si mi hijo agarra el teléfono, mira, va a ser basura. El niño Uriel. No tiene esas costumbres. ¿Quién es esa? No sé, algún amigo la ha descargado. No me quieres ver la cara de estúpida. No lo soy. Amor. Pero no, entiende que algún amigo... Amiga, todo lo que tiene él. Eso es basura. ¿Qué basura? Oye, no perdona ni a las caricaturas, oye. Hizo a la mierda, ahí de la tele te hace daño con chichón. No, es aprobada, es Kentai. ¿Para qué me acaso? Ahora entiendo por qué mira, no se te para conmigo. Esa pues porque no eres una caricatura, amiga. A él le gustan las caricaturas. No tiene nada que ver. A él le gustan así. ¿No tiene nada que ver? Mira, a un hombre se le da lo que se le da. ¿Se le da lo que se le da? Deja de decir estupideces. No, son estupideces. ¿Eres tú? No, claro que no.
No, esa es seguramente de mí no tiene amiga? Fotos, porque yo me sé la Milmar y ella. Ajá. Es la misma. No es la misma, la otra está morena y esta no. No, es la misma. Ajá, morena, güera. No estoy daltónica. ¿O cuántos fuiste? Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué ¿Y dices esta? Que eres fiel? ¿Y dices yo que eres fiel? Yo soy fiel a ti. Ajá, ajá. A ver, ¿a quién le doy lo que gano? El dinero no es lo único. ¿Qué te pasa? No, pero me mato para darte. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y eso qué? ¿Cómo que qué? ¿Eh? ¿Es lo principal? No, no es lo principal. Lo principal es lealtad y confianza. ¿Y entonces con qué vamos a, ¿eh? A comer? ¿Con qué vamos a tragar? ¿Con el amor? ¿Dinero nada más? ¿Tirabas con amor? Mi... Ay, ¿qué? ¡Pechugona! ¿Quién, ¿quién es pechugona? ¿Quién es pechugona? No sé. No dice? Sabes. Hola, me encantó lo de ayer. Estuviste fenomenal. ¿Quién es pechugona? Adoro ese hermoso no cuerpo sé. Que tienes. O sea, serás no una estúpida. De mis consentidas. No soy una. Serás estúpida. Una de mis consentidas. O sea, que son muchas. ¿Qué te pasa? Le presté a un amigo celular para ¿a un que amigo? Le hablara a su mamá. ¿A un amigo? Una de mis consentidas, pues sé que sería la única. Y si no soy la única, ya no tendrás estas... Que mira, realmente se lo presté a un amigo. ¿Un amigo? ¿Un amigo? ¿Un amigo? ¿Un amigo? ¿Un amigo? ¿Un amigo? ¿A, ti, sí. ¿A tu hijo o a tu amigo? Decídete. Mira, jamás te he fallado. A ver, a mí no me importa lo que digas. ¿Quién es esa... vieja? Yo no la conozco. ¿Qué, ¿qué hace tu teléfono? Mira, ¿qué amor, no te enojes, ya sabes que eres mi único amor y la mujer que siempre ¿único soñé. Amor? ¿Único amor? Bebé, ya ves que me gusta hacer así. ¿O me dices la verdad, Julián? Aquí tienes un regalito y le manda fotos. ¿Qué okay. pasa? ¿Qué te extraño pasa? Ese hermoso cuerpo. Okay, ¿qué te pasa? Saber la quiero ya saber te quiero volver. Quiero okay. saber la verdad. Ay, mira, y por ella... Verdad, por ella sí pasa, verdad, por ti ya. No pasa. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué por ella sí. A mí no me vengas mira, con estupidez. La neta es que tú mí, ya no me satisfaces para nada. Ay, ¿tú a mí sí, imbécil? Date a mí cuenta sí. el cuerpo que tienes. ¿Qué estás tu... gorda. ¿Qué te pasa? ¿Eh? Respétame, infeliz. ¿Qué? Respétame. Además, se te olvida, ¿eh? ¿No? Respétame, a mí ¿de no se me olvida nada. ¿De quién era amigo? Respetas. ¿Te acuerdas de Johnny? A Johnny no lo metas. Pues si lo a voy Johnny a meter. No lo metas. Si lo voy a Johnny meter porque no dije que iba a decir la verdad y la voy a decir. Johnny verdad? Me dijo que me encargara no de ti. Que amo, me encargara de no, ti y de no tu lo hijo. A, cambio a de un dinero que me va a dejar. Dinero? Con ese dinero sobrevivimos su hijo. Tiempo. Ese acuérdate. Era de mi hijo, estúpido. No era de tu hijo. Es de mi hijo. Ese dinero me lo dejó Johnny. No, no es tuyo. Acuérdate bien. Respétame. Respétame. Te está respetando, pero ya basta. Eres un imbécil, un infeliz. ¿Eh? Ah, o ¿sí? sea, yo fui tu juego, estúpido. Desgraciadamente, mamacita. Yo, desgraciadamente. Desgraciadamente es lo mí, que eres. No eso quiero, es lo que no, eres. Claro que no, que soy. Que soy porque para la ti. La verdad ya no me llenas. Date ¿te cuenta, pasa? Ya tú estás tú bien amigo, vieja. A mí tampoco, tú a mí. Vieja, vete, estúpido. Date cuenta, ya sos vieja. Soy más joven para que mí, tú. La verdad soy ya no. Soy más joven que tú, imbécil. Y sí, la, y la pechugona es una de mis amantes. Son unas. ¿Eh? Son unas. Infeliz. La pechugona es una de mis amantes. ¿Eh? Sí, qué es bueno. Una de mis mujeres. ¿Qué, pues te vas porque a mi casa. Te lo vas a tener una vez. Tengo varias mujeres. ¿A Cuernavaca? ¿A Cuernavaca? ¿Eh? ¿A Cuernavaca? Sí. ¿Por qué? Sí. ¿Con qué dinero? ¿Con qué dinero? ¿Con qué me dinero? Me dan las mujeres. Con lo que ¿eres tú no me das. Con la licenciada ¿eh? Sirene también. Vete, vete. Bañarse. ¿Qué vas? Voy. Eres un imbécil, un idiota. Sí me voy, pero ya basta. ¿Ya basta qué? ¿Ya basta qué? A partir de hoy ya no me presento en tu casa ni nada. Y quiero que tú ya no me busques. Lárgate, vete. Vete de aquí. Vete, eres una basura. Ya, vaya, mira. Ay, amiga, qué pena. Qué majadero, amiga. ¿Cómo no te diste cuenta del tipo de...? Gracias. ¿No estoy a la cobija? Ay, no, qué horrible. O sea, yo de verdad no entiendo cómo es que podemos estar amando a alguien que piensa tan feo de nosotros de una manera tan despectiva. O sea, que no le importa que incluso haya gente escuchando, que esté yo aquí, que la gente vaya a ver y que pueda denigrar hacia una persona y que pueda faltarle hacia el respeto. Y, ¿sabes? Luego son las personas que terminan bajándonos la autoestima horrible. ¿Sí me explico? Creo que tendremos que ser muy listos a la hora de ver a quién nos entregamos, ver a quién amamos y ver con quién decidimos compartir nuestra vida. A veces nos conformamos con poco, nos llenamos con migajas y realmente nosotros como seres humanos merecemos todo el amor, todos los detalles, todo el cariño y obviamente también nosotros externarlo a la pareja con la que queremos estar o amigos, familiares, lo que sea, pero de verdad, a veces nos quedamos con el mínimo y no exigimos. Y recuerden que si nosotros no sabemos lo que valemos y sabemos lo que merecemos, pues evidentemente la otra persona tampoco. ¿Qué opinan de lo que acabamos de ver?
Déjenlo en los comentarios. Estamos en Coyoacán y pues bueno, hay muchas parejitas. Vamos a continuar. Amigos, ¿cómo están? Qué guapos, ¿cómo se le están pasando? Hola, ¿cómo estás? ¿Nos conocemos, verdad? ¿No te acuerdas? ¿Cómo es? Hola. Pues por internet. ¿Qué? Por internet. Ay. Por internet. ¿Y qué andan haciendo? ¿Están festejando algo? Porque tienen la mejor mesa de todo el lugar. ¿De qué privilegios sí gozan o qué? No, solo tranquilidad. Tranquilidad. ¿Y son pareja? No. Ay, ¿cómo me van a decir si yo con mi autismo puedo ver colores de la energía? Y yo veo aquí energía. ¿O qué son? Hermanos, primos, han tenido tríos. ¿Qué han hecho juntos que siento aquí la energía? Una carrera de 10 años. Eso explica muchas cosas. Ok. Eso explica muchas cosas. Yo también tuve un novio que se ponía celoso de Eden. ¿Dónde estás? Allá. Y también tenemos como 10 años de conocernos. Entonces puede ser por eso. ¿Seguro es que nunca se han besado? Sí. Sí, yo que recuerdo. Sí, seguro, dice. Sí, yo estoy seguro de que nunca. La vez que te embriagó, acuérdate. ¿No te acuerdas? Que despertaste y no sabías que. No, que oye, ¿qué pasó, no? Bueno, no pues. ¿Cuál es el truco para una buena amistad? Ya me voy, pues ya los voy a dejar en paz. Saber brindar y cuándo dejar de. ¡Qué buena! Sabiduría que se respeta. Mucho gusto, amigos. Síganlo pasando muy bien. ¿Sí? Amigos, provechito, ¿cómo están? ¿Cómo se le están pasando? Provecho. ¿Qué tal les pareció el postre? Ay, muy delicioso. ¿Lo recomendarían? Claro. 100%. Sí. ¿Y se convidaron? Pues no. ¿O cada quien se comió el suyo? La verdad, cada quien. No, ya valió. Pero no dicen que el amor es compartir. En ciertas cosas. En algunas cosas. Postres diferentes. Ay, no, pero si yo estoy viendo que los dos se pidieron de limón, ¿no? Por eso, para que no lo. O sea, ustedes nada más son egoístas por naturaleza. Mira, la verdad es que es bien trabón y se iba a acabar todo mi postre. Entonces, por eso, mejor cada quien. Sí. Amiga, tú dices que el trabón es el, pero la que ya se acabó el postre eres tú. ¡Ay! ¡Quedó descubierta! ¿Cómo se llaman, amigos? ¿Y qué signos son? Tadeo y soy Libra. Tadeo y Libra, ¿y tú? Marlene y soy Acuario. ¿Y qué tal? ¿Cómo les va? Mucho gusto, yo soy Lisbeth, soy Géminis. ¿Cómo les va a ustedes así, Libra, Acuario, la vibra, así funciona, no pues, sé, obvio? Pues, bien. Tiempo que llevamos juntos. ¿Cuánto llevan? 2 años. Ah, ya llevan gran parte. Sí. ¿Y se ven cada cuánto? ¿Viven juntos? Vivimos juntos desde hace un año. ¿Y qué tal? Ay, todo espectacular, la verdad es que pues como de luna de miel. O sea, llevaban un año juntos y dijeron, es el momento de dar el paso. Sí. ¿Y ustedes creen que hay algunas bases o cosas que se tengan que tomar para, o pensar, ¿no? Para antes de tomar ese paso, o sea, antes de decidir. Sí, o sea, ¿qué pensaron ustedes antes de decidir vivir juntos? Realmente porque estábamos seguros, ya teníamos. Pero ¿cómo te aseguras? ¿Cómo pues te convences? Mira, nos teníamos mucha confianza. Desde okay. que éramos amigos nos teníamos bastante confianza. Eran amigos. Sí. ¿Cuánto llevaban de amistad? Pues teníamos poquito tiempo. Lo que pasa es que sí, teníamos poquito y pues fue que decidimos pues empezar a salir. Ya dimos el paso y después dimos el siguiente paso. Que ¿quién dio el primer paso? Acuario decidida, sabe claro. lo que quiere. Claro, aventaba señales. Ya sabes que uno de hombre a veces como que no agarra la onda, ¿no? Así es. Ajá. Pero ya después ya empieza a agarrar la onda. ¿Y en qué momento te diste cuenta, Tadeo, que esta chica quería contigo? Pues... Marlene, ¿verdad? Sí. Me dio un beso. ¡Ah, no más! Así bien apasionada. Dije, no, pues sí, no creo que sea de amigo. Y se lo correspondiste. Claro. Porque luego hay unos que se quedan tiesos. O sea, ya sí, me balconeó. No, amiga, pero está muy bien. O sea, yo creo... que las mujeres también deberíamos decirle a un hombre cuando nos gusta, cuando nos parece guapo, verdad, también sí. besar, también proponernos, declararnos, o sea... Yo también estoy pensando eso. No es cosa nada más de los hombres. Exacto. Aparte, híjole, yo lo vi, me encantó. Dije, amo su inocencia. Que, igual yo. Sí. Y sí, yo creo que me lo dio porque es que no se anima. Y... sí. Ay, no, y qué huevo no estar que esperando no. que don Timideces venga sí, y... exacto. Sí, así es. Sentía sí, que no. nunca se iba a animar. Aunque yo a mí me gustaba, pues como que todavía así como... chapadita a la antigua, dices tú. Oye, y hablando de chapaditas a la antigua, entonces eres súper fiel. Claro, soy muy fiel. ¿Nunca has sido infiel? No.
¿Tú has sido infiel alguna vez? No, jamás. ¿Jamás? ¿Ni en la primaria? No, jamás. ¿Ni en la secundaria? Nunca. ¿Ni en el kinder? Ay, no. ¿Ni en la prepa? No. Nope. ¿Ni en la calle? En el kinder no me acuerdo porque estaba muy chiquito. O sea, a lo mejor sí. Uy. Pero en el kinder. ¿Y cómo han logrado no ser infieles? Porque casi todo el mundo es infiel. Nos queremos. No, pero no a ustedes. No, yo preguntaba toda la vida. Ah, ok. Pues mira, si ya no quieres a una persona, ¿qué haces con ella? Hay que hablar directo, hay que decir las cosas directamente. Entonces, ¿has terminado una relación así de, oye, ya no quiero estar contigo, me gusta alguien más? Pues no directamente diciéndole, me gusta alguien más, pero sí así como de, ¿sabes qué? Ahí la dejamos. Pero sí ha sido porque te gusta alguien más. Sí. Ay, papi, pues ¿qué quieres? Sí, en su momento, pero pues estaba yo chiquita. Oigan, pues yo les voy a ofrecer $500 a cada uno. A cambio de que intenten pasar la prueba de la fidelidad. ¿Creen que lo logren? Ay, claro que sí. Solamente necesitamos sus celulares desbloqueados. Claro que sí. Mira, el mío ni contraseña me tiene. Me encanta, Marlene Acuario. Sin miedo al éxito. Y aparte te gusta Hello Kitty a mí también. Ay, amo, sí. Ok, vamos a ver tu Instagram. ¿Para qué utilizas Telegram? No, ya valió madre. Pues casi no lo utilizo, pero es más que nada por cuestiones de un blog que tengo de maquillaje. No seré medusa, pero si quieres, te pongo como piedra. Ay, son chistes que traemos entre niño. O sea, nadie jamás, nunca había pervertido a tanto a Piolín como Marlene, güey. O sea, usando a Piolín para sus bajos fines. Ah, ya sabes que así nos llevamos de pesado. ¿Y por qué borras los mensajes? Ay, no, ¿cuáles? Ese mensaje es de hoy. Sí. Porque borraste los anteriores. ¿El cambio de cuenta? ¿Cuál era la cuenta anterior? Ya no la tienes, se la hackearon. Es real, es real. Aunque le hayas hackeado la cuenta, ahí va a estar el perfil. Como usuario de Instagram debe de estar. Pero pues no te estoy haciendo nada. Vianelli, ¿quién es? Ah, es una chava de Instagram, de maquillaje. Vianelli. Mae. Es de maquillaje. Ok, sí. ¡Hola, te amo! ¡Hazme un hijo! Ah, entonces no me emociones. Todavía que arruinas mi contenido. Andas de Cusca y luego... Tu conjunto está divino. ¿Qué conjunto? Ah, de ropa. ¿Por qué le andas enseñando tu conjunto? No, ella me dijo a mí. Es una Muchas chica. Gracias por enseñarme yoga. Cuando quieras. Ah, yo soy instructora Corazón de yoga. Corazón rojo. Okay. Bueno, a ver, levanta la pierna hasta arriba, a ver si es cierto. ¿Qué? ¿Cómo qué? Ay, ahorita en frío, ¿cómo crees? A ver, ¿hasta dónde puedes? Pues hasta acá, ve. ¡Oh! Interesante. ¿Ya ves? No, ¿ya ves tú por qué le invitan a las orgías esas del diablo? Ay, cero, ¿eh? Tú sabes el que... Único que está precioso tu perrito. Oye, ¿cuál perrito? Ese que te succiona el... ¡Ay, no! ¿O de qué hablan? No, pues de un perro. ¡Ay, sí! Un perrito. Ahora resulta que un perrito es un perro. Un perro. Jacobo, ¿quién es? Ah, es de yoga también. ¡Ay, reacciona a tus fotos abiertas de piernas ahí! ¡Se le marca todo el negocio! Bueno, pues yo soy instructora, tengo que promover las clases pues que sí, doy. Pues sí, pero que tiende ahí reaccionando de ese tipo. Ay, bueno, ¿qué quieres que haga? Angie, ¿quién es? Qué rico se ve, te dice. A mi mejor amiga. Le mandé una foto de lo que me estaba comiendo. De su... ¡Del postre! De su... No, del postre que me estaba comiendo. Ah, de este. Sí, ay, pues va a la casa seguido. Oye, pensé que iba a decir su amigo sí conoce el postre. ¿Qué? No. Ya no supe si me enviaste algo porque borré todos los chats ayer. ¿Por qué borraste todos los chats? Se reinició mi teléfono. Aquí no dice se me reinició el teléfono. Aquí dice borré todos los chats. Por eso, porque estaba ya fallando. Ya te había dicho que estaba fallando. Se me cayó de locker. Y eso, dice Angie. Y ella, pues no vaya a ser que me revisen el celular. Ay, ¿sabes que no es cierto? ¿Por qué pones eso? Bueno, ni siquiera tiene contraseña mi teléfono antes de que empiece. Sí, pero entonces, ¿por qué borras mensajes para que no te revisen el celular? No, le borré todo. Se reinició. No, aquí estás diciendo que para que no te revisen el celular. Ah, ¿sí pues no? Sabe que es broma. Es que bromista me sale, ¿no? Ah,
Ay, no. ¿Debería ser comediante o no sé? No. O estandupera o algo. A ver si luego vamos a verla. Sí, es muy linda. Aparte ya te conoce. Sí, me dio de besos cuando la conocí. Ay, una perrita. O sea, van a ir a ver a una amiga lesbiana y se la van a dar. No. Es que en esas sectas, no, ¿cómo en crees? Esas sectas del demonio en las que tú estás, no, o sea, obviamente le da placer al maligno. O sea, orgías, es la perrita, diablo, del vecino. Lesbianas, acuérdate, ¿qué pedo? Acuérdate que se compró una cachorro de bulldog, pues, y sí, la fuimos pero... a ver y le dio de besos al perrito a ella. No lo metan en sus es que hablamos del en perrito. Sus ceremonias, esa es el diablo. No lo vayan a sacar. Ay, no, así, jamás. Así, la neta ya estoy hasta dudando de ti, ¿eh? Pero el perrito. La neta, a lo mejor me va a dormir otro pinche lado. Y así, a los gatos, sí. Ay, no, jamás. No voy a amanecer. Se le movió el hombro, si los... Claro que no. Voy a amanecer en un pinche ritual, un pedo así. No he podido ir porque mi perrito anda enfermo. ¿Qué caso le da que el Ramses te fue a visitar y luego se le enfermó el perro? No, no me fue a visitar. Es un alumno de yoga. De verdad que todos son alumnos de yoga. Pues tengo. ¿Y por qué te dicen no me odies? ¿Por qué un alumno te odiaría? Porque no ha ido a la clase. Hemos estado avanzando sin él. ¿A las 7 en su casa? Le fui a reponer la clase. ¿Y por qué no va ahí a la... ¡Qué reponedora! No, le fui a reponer la clase. ¿Y por qué no va? Porque yo no puedo estar en la academia después de las 6 de la tarde. De verdad te puedo pagar hasta el doble. No, no es necesario. Sabes, o sea, que te no, tengo bastante aprecio. O sea, no puedes, eres un muy buen alumno. No puedes estar en la academia, pero tú sí vas a su casa. Pues porque faltó por lo del chinga, perro. Pues que vaya el otro día. Perfecto, no, a las 7 estoy contigo. Ah, tú sí puedes. A ver, es un chavito que qué, va a la universidad. Al chavito ya se le... A ver, es un chavito. ¿Qué voy a hacer con un chavito de universidad, por Dios? Me da mucha pena. Nos podemos ir a cenar después. ¿Te late? Perfecto, ya llegué, me eso abres. No me dijiste. Le fui a dar clase, eso sí lo sabes. ¿Y a cenar? No, yo no fui a cenar. Me dijo, pero yo le fui a dar clase. Tú sabes que no estoy hasta tarde en la calle, eso lo sabes. Eres un buen chico, pero tienes mucho por aprender en la vida. Y si puedo ser yo quien te enseñe, ¿qué de mejor? Yoga. De yoga, pues soy su maestra, ¿qué quieres? No sé mucho de yoga, así que de yoga, ¿eh? Nadie me enseña como tú lo has logrado. Eso me da gusto. Y a mí me da gusto hacértelo. Nos vemos en la clase. Descansa, por si no quedas muy adolorido. Pues esos dolorcitos dan gusto, que me duela todo. Tú lo dijiste. Pues obviamente hicimos yoga, ¿qué querías? La vez que tú hiciste yoga decías que te dolían músculos que no sabías que existían. Uy, aparte de todo, ignorante. Conmigo se acababan las clases de yoga y ahí qué. Que me duele. O sea, él sí te entiende todo lo que le dices. Pues es un chavito, ¿sabes qué? Él sí conoce todos los músculos de su cuerpo. Le tengo paciencia, él está estudiando medicina. ¿Y por qué medicina. No va a la academia? ¿Ahí eso qué? Fui a la academia. Ah, entonces tú quieres asegurar tu futuro con el doctor. Ay, no, ¿para qué? Yo tengo pareja. Y él sabe que yo tengo pareja. Luis, no, ¿quién es? El otro día a la academia. Ah, es un compañero de ahí también, de donde yo doy clases. Me veo enterita. ¿A él qué le importa? Ay, si te por la edad. Enterita. Por la edad. Pues, ¿cuántos tienes? 29. Ay, la. Ay, bebé, no, que se me entra, que te amo. De mí no vas a andar hablando, ¿eh? No, jamás en la vida. Hay unos más jóvenes que nosotros se me entra, que te amo, ¿sí o no? Bueno. Amigos, hacemos entrega de tu celular. ¿Qué se siente que venga yo a revisar tu celular? Ya. Saber todo lo de tu secta satánica. Ay, ¿cuál secta satánica? Tú sabes que sí. Ay, ya. No me vayas a embrujar a mí ahí. No, ay, jamás. No. Amigo, vamos con tu celular, Tadeo. ¿Por qué no se lo entregas? ¿Qué haces? ¿Todo por tu culpa? ¿Ya ves, Pau? ¿Qué borraste? ¿Qué estás haciendo? Ay, maldita sea, güey. ¿Por qué no se lo dabas? ¿Qué borraste? Porque estaba borrando cosas. Yo también estoy pensando eso. Ay, a mí no me vas a ver la cara. Mira, yo confío en él. Yo conozco a los... Yo confío en él. Tiene puras fotos de su trabajo. Conversaciones con clientes, la de verdad. De bonitos. Es que, sí. Es que me dedico yo al anime, vendo muñecos de anime. Una friki plaza. ¿Quién es ella? Ah, es una amiga. ¿Quién es esta friki chica? Sí, es una amiga de la friki plaza. Seguido va a comer con nosotros. También vende ella.
¿Y por qué le agarras el hombro? Nada más de amistad. Somos una foto, ¿eh? Uno no puede ir por ahí manoseando gente. No estamos haciendo otra cosa. La manoseaste. Confío en ti. La friki manoseaste. No tengo nada. Sí, no vas nada a encontrar nada. Es lo que te digo, llevamos una relación bien, los dos confiamos. Como viste, tengo el celular sin contraseña. Ok. ¿Quién es ella? Otra amiga de Enrique Plaza, también trabaja ahí. Uy. ¿Y ella? No, aquí estaban comiendo, no estaban en la Friki Plaza. Ah, porque fuimos a comer después de. Están aquí trabajar. En un garage aquí. Ah, porque al lado de la Friki Plaza hay un garage. Y ahí venden comida. ¿Y qué comieron? Una comida corrida. ¿Y a qué sabía? Estaba bueno. Las milanesas. Ah, mira qué rico. Sí, seguido se van a comer ahí. Ah, seguido, o sea, por las sí. Milanesas. Ay, pero luego paso yo por él a comer. Y me... Sí, o sea, no hay problema. Son sus amigos del trabajo. Ok. Instagram, ¿para qué lo utilizas? ¿Con quién hablas? Nada más para ver videos. Islandia, ¿quién es? Es una amiga también de mi, y es mi cliente. ¿Qué te hace pensar eso, amiga? ¿Qué le hace pensar qué? Ah, porque me estaba contando unas cosas de su novio. Y ella te pregunta si eres de Colombia, ¿por qué? ¡Ay, no empieces, parce! Ah, porque cuando nos conocimos pensaba que... ¿O andabas de inventado fingiendo acentos para llamar la atención? No, no. Soy chilango. Te diste unos besotes con un chavo barbón. ¡Ja, ja, sí! ¿De qué habla? Está bien abstracta la conversación. Ah, porque cuando fue a comprar, él ya estaba ahí. Adri, ¿quién es? ¿Qué estaban haciendo y de qué se trataba la historia en la que te etiquetó? Igual de lo de cosplay, pero de qué clase es. Porque ella quería vestirse de un anime. Y le dije, bueno. De esos animes que están todos encuerados, enseñando la chichis y la cola. ¿Eh? ¿Qué cosa? Sí, pero yo le dije que fuera a comprarlo ahí. ¿Y tú se lo viste? Seguro te mandó foto a ver cómo se le veía. Que fuera. No te mandó foto. No lo viste. ¿Y por qué mueves el hombro como que mientes? No, o sea, estoy diciendo que no. Angie, le mandaste un video. ¿Qué le mandaste? De unos muñecos. O sea, tú para todo tienes respuesta, ¿no? No, es que ella sí es su clienta. Ella no sí le compra cosas. Es que no es que abre los ojos. Mira, yo confío en él. Oh, ya. Por algo estamos juntos, ¿sí o no? Leticia, ¿quién es? Ella también trabaja con él. Es que lo que pasa es que son puras. Cuídense, tú también mucho. Akane, ¿quién es? Kane, también es una clienta. Tadichan, bebé. Ya te quiero ver. ¿Por qué te dice bebé? Ay, no soporto estos gifs sobre tacos. Es una amiga de Yo también, no mami. Te digo, así nos estamos llevando. O sea, nos siempre nos hacemos llevar toda la vida. ¿Qué tiene de otaku decirle mami a alguien? ¿Por qué no la conozco? Yo no soy otaku. Yo lo vendo, sea, yo vendo, pero yo no soy. A ver, ¿por qué yo no la conozco? Cuando hoy vas, salgo de la uni a las 7. ¿Quieres que vaya después y te espere para que cierres el local? Está haciendo sus prácticas, o sea, debajo de tu escritorio. ¿Con el local cerrado o cómo está el asunto? No, es que va a ir antes del local para que le venda las cosas. Ajá. Hoy sí ando bien hechi. ¿Qué es eso? No sé, son palabras japonesas, yo no sé. Y no sabes. No. Y estás en la Friki Plaza y no sabes. ¿Qué significa? Te estoy preguntando. No sé, no sé japonés. ¿Qué significa? Yo no sé japonés. Sin embargo, le contestaste, ¿no? A lo mejor sabe ser que está feliz, ¿no? Te espero y nos encerramos en el local. A ver, ¿qué? Ya te dije que así nos yo llevamos. Yo también no quiero. O sea, se llevan encerrones y todo. Pues es que así nos llevamos. Me encanta que solo tú me entiendes, Tadichan. Y le mando palabras... letras que no entendemos aquí. ¿Qué traes de nuevo? Sorpréndeme, nunca te fallo, mi amor. Hoy no quiero la excepción. Estoy bien a Takai. No sé, o sea, de a mi amor también y todo con esa vieja. Ella no se ataca, ella se ataca. Aclárame eso. Aclárame eso. Eso es lo único que quiero saber. Te llevas un traquecito de algún anime sexy, ya sabes, algo perversón. ¿Qué es algo perversón, Tadeo? Me estás engañando con no esa imbécil. Engañando. Paso a mi casa a ver, por el traje de Mai o el de Chun-Li. Claro.
Yo sé que se te prende durísimo. No, que te chocan los otaku y que no sé qué. Carajo, el arco llevas topper. Te voy a hacer el ferasio de tu vida. ¡Qué asco! ¡Qué horror! No pasa nada. Es ¿cómo que no pasa nada? Así nos llevamos, ya te dije. Ya no puedo esperar. Sí, quiero que me hagas una kadashi. Me encanta. Dentro de ti, lo sabes. Yo sé que te encanta. A ver, ¿estás tratando de embarazar esa tipa? A ver, mira. No. Te estoy hablando, imbécil. Estás tratando de embarazar a esa tipa. ¡Ay, qué hay! ¿Qué le mandó? ¡Ay! No, no le mandó. ¡Ay! Le mandó todo. ¡Ay, no te pases! ¡Qué a ver, mira, asco! A ver. ¡No ay, qué, ve qué, nada! Ver, mira. ¿Qué quieres? Mira, vamos a hablar, vamos a platicar, espérate. A ver. Espérate. Habla. Yes. Mándame foto de tu Inkey. No se vale, de verdad no se vale. O sea, te doy mi confianza, te doy todo en la vida y me sales con estas fregaderas. Bueno, sí, mira, sí, la verdad sí, mira. ¿Es en serio, Tadeo? Ah, sí, todavía cínicamente lo aceptas, imbécil. ¿Sabes por qué salgo con ella? Ay, ¿por qué? Porque ella sí me quiere dar el bebé que tú no quieres darle. ¿Qué necesidad de ir a embarazar a una chavita de 18 años? Tú que tienes oye, como 40. No, me, no, es que no me quiero. Amárrate una chava de tu edad, güey. Con las de su edad, ¿o qué? Yo no voy a dejar a mi mamá sin nieto. Ay, tu mamá, ya salió el peine, pues sí. ¿No? Esa vieja o sea, controladora imbécil. Mi mamá no te me metas, sigue destrozando bueno, mi mamá la no te vida. Metas, ¿eh? Con mi mamá no te metas. Ella es la que se está metiendo ella en sí, mi vida. Ella sí me quiere dar un bebé, cosa que tú no. Pues mamá, claro que no. Ay, voy a perder, así, voy a perder menos, la figura. Y así ¿qué? Menos, fíjate. ¿Eh? Y yo no. Todavía pensaba en decirte que adoptáramos. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes tú también? Quédense aquí. Me voy a ir con ella, porque ella sí me ama y sí me va. A la chica. ¿Sabes qué te va a pagar ella? ¡Oh, no! Esa, yo no voy a pagar nada. No a pagar. Pagas la cuenta, imbécil. No, te regresas y pagas la cuenta. Ay, no, chavas. Esa etapa de enamorarse del ruquito, les recomiendo saltársela. Güey, o sea, en la universidad, con toda una vida por delante, tantas bocas que besar, tanto que estudiar, o sea, como par. ¿En serio? Y todavía ser la amante, la otra, ni siquiera, ay no, es que vamos de mal en peor. Pero bueno, sigan escuchando a su Dani Flow, a ver cómo terminamos.